Buenas tardes para todos, mi nombre es Joaco y estamos acá en otro capítulo de La Croqueta, hoy episodio número 105, ya 105 programas, en donde vamos a estar cubriendo todo lo más destacado del fútbol, pero en un día muy especial, porque hoy 30 de junio es el día de las redes sociales, y es viernes, no quisimos ser menos y dijimos, vamos a festejarlo, y trajimos un invitado de lujo. Lo presentemos rápido, para dar una idea, es el CM de Boca, con eso ya tiene un currículum enorme. Hablamos de Manu Calabró. ¿Cómo estás, Manu? ¿Todo bien? Hola amigos, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Gracias por la invitación desde ya. Manu. Bueno, gracias a vos por prenderte. La verdad, estamos acá en un día especial de redes sociales. Estamos acá con una nueva sección y la estamos abriendo con vos. Pero yo vamos para hablar con la gente quizás más grande, la gente que dice, ¿qué es un CM? Entonces, bueno, Community Manager, pero para vos, ¿qué es trabajar de CM? La respuesta sería, depende del lugar donde trabajes, ¿no? Yo he trabajado en lugares con estructura un poco más chica, en la que el CM saca fotos, edita, filma, cubre las redes sociales, escribe para la web. Como que está un poco mal entendido, en un sentido amplio de la palabra, ¿no? Es un término que está como ganando poder últimamente, se está como instalando y hay como todo un romanticismo atrás de lo que significa ser CM. Pero para mí la respuesta es esa, es depende de dónde labures. En el trabajo de Boca, bueno, nosotros somos tres. Boca tiene su universo de cuentas, Boca Vóley, Boca Básquet, Boca Predio, todo tiene su CM. Pero bueno, hacemos un poco de todo. Somos los que publicamos, los que plasmamos la estrategia de comunicación del club o de la institución para la que trabajamos en redes sociales. Bien, bueno, ahí entendemos un poco. Prácticamente son los encargados de que también se comparta la pasión, porque vos como hincha de Boca debe ser también un honor que lo que digas, porque también lo que ustedes tienen es mucho el tema de memes, más que nada Twitter. Ayer que tuvieron la goleada, metieron cada tweet después remarcando lo del estadio, lo de la frase de siempre mono. Entonces como que tienen que estar al tanto también del mundo Boca, de los memes. ¿Qué es ser CM de Boca? Porque hablas de la particularidad. Para vos, ¿qué es trabajar en el club como tan grande como Boca? Bueno, para mí Boca es lo más grande que hay. Lo dije el otro día, me tocó justo estar en el partido homenaje a Román. Estábamos ahí estaba esperando que salgan los jugadores del túnel. Me tocó estar en la transmisión del canal de Boca y Emi Pasos, un compañero, uno de los presentadores, me preguntaba qué es para vos Boca, y para mí Boca es lo más grande que hay. Yo soy bostero desde que nací, desde que tengo memoria. No siempre pude ir a la cancha, soy socio desde 2012. Sigo siendo socio, más allá de hoy en día trabajar para el club. Para mí Boca es todo, es increíble. O sea, me toca a mis jóvenes 33 tener la posibilidad de trabajar para Boca, pero es algo que soñé toda la vida. Porque uno también, para ser CM, creo que tiene que ser un usuario muy fuerte de redes sociales. Yo estoy todo el día, me levanto y abro Twitter, me levanto y abro Instagram, y me gusta no perderme de nada, y me gusta saber. Ahora, por ejemplo, bueno, yo soy un gran consumidor de Par en la Mano, eso lo habrán notado seguramente los que siguieron la cuenta de Boca, el programa de Luquita Rodríguez, de Germán Beder. Intentamos también estar un poco actualizados con las tendencias, de seguir un poco los memes, esto que decía vos recién, de estar en contacto con el hincha y con la gente que sigue al club, que es en definitiva los que consumen lo que nosotros hacemos. Desde que empecé a trabajar en esto, yo, bueno, como les contaba antes, tengo 33. Yo empecé a estudiar periodismo grande a los 22, pero ya desde antes estaba ejerciendo un poco. Yo vengo del palo del vóley, ¿sí? Yo jugué al vóley, ahora no juego por una cuestión de salud, pero jugué al vóley desde chiquito y siempre me gustó también. Siempre soñaba con jugar en Boca, bueno, no se me dio la oportunidad. Y hoy en día poder representar a Boca y poder estar adelante de lo que es el proyecto de comunicación y el primer bastión de comunicación del club, que son las redes sociales, porque dudo que hoy en día alguien quiera averiguar algo y vaya a bocajuniors.com.ar. Eso quedó, creo que para sí, gente de otra generación, ¿sí? Capaz para mi viejo, o ya ni siquiera. Hoy en día, si buscas algo, vas a Twitter, vas a Instagram, vas a TikTok. Para mí es un orgullo y es un honor impresionante estar en Boca, sobre todo por el rol que ocupo yo. Quizás de los 3 CM soy el que más presencia tiene en lo que es el campo de juego, porque bueno, porque tengo una cámara, porque tengo un buen lente, porque me gusta y saco, creo yo, buenas fotos,
me pasa mucho y cada vez más de gente que me frena en la cancha o que me llama o que me manda un mensaje o que me hace señas para que le saque una foto y después me las pide. Eso también es un reconocimiento lindo para el trabajo que hacemos. Boca hoy en día tiene una estructura muy grande, hay mucha gente trabajando, mucha gente involucrada, tenemos fotógrafos, tenemos videógrafos, tenemos gente que está todo el día con el plantel, gente que viaja con el plantel, yo por ejemplo eso todavía no lo hago, si se da, bueno, en el futuro veremos cómo funciona, pero tenemos mucha gente que nos pasa información, que nos pasa material, porque en definitiva también lo que nosotros subimos es lo que nos facilita. Tenemos mucha gente laburando y mucha gente que trabaja muy bien realmente en todo lo que es video, en todo lo que es fotos, para que después se luzca lo que hacemos nosotros. El día a día, y hay momentos en los que nos llega, por ejemplo, la citación para los partidos, nos llega una hora y hay que publicarla a la hora que llega, porque eso también es de donde, por ejemplo, no sé, los medios después lo replican. Y Boca es tan grande y es un monstruo tan, tan importante que todo el tiempo generamos opinión. Y así como es una responsabilidad grande, es también un arma de doble filo, porque nos pasa que muchas veces trascienden cosas que hacemos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, hace poquito, antes del Superclásico, vino un video ya editado con una canción puesta, que yo la verdad que la publicamos y no nos dimos cuenta, era la canción de River, Decime Qué Se Siente, y salió una nota en un diario muy importante, y nos dijeron, ¿qué hicieron? Y dijimos, no, bueno, salió así, y es noticia hasta la canción que usamos. Pero eso creo que, obviamente, que no habla de nosotros, y yo trato todo el tiempo de minimizar un poco la injerencia que tenemos, porque así como estoy yo, podría estar cualquier otra persona, y probablemente yo no trabaje en Boca el resto de mi vida, me encantaría, pero bueno, así como antes hubo gente, después lo va a seguir habiendo, no somos ni cerca de ser imprescindibles para el club. Boca es más grande que todo, es más importante que todos, y bueno, sí, tenemos mucha responsabilidad. Yo cada vez que salgo a la calle digo, bueno, si me llegan a robar el teléfono, arman un desastre terrible. Porque sí, tienen todo, tienen el Instagram, tienen el Twitter, tienen el Facebook, tienen todo ahí. ¿En qué momento sentís, de acuerdo a las métricas, vivimos por ahí los que trabajamos también en medio de comunicación y en las redes sociales, vivimos con el algoritmo en la cabeza, las métricas? ¿Cuándo sentís que es un día ganado? Porque imagino que muchas veces decís, esta foto que puse es espectacular, puse un comentario que por ahí a los tres que forman parte de las redes de Boca les parece brillante, y por ahí no tuvo la devolución que vos esperabas. ¿Cuándo es un día ganado para el CM de Boca? Es una pregunta difícil. Nos pasa más al revés. Nos pasa que ponemos una foto que decimos, bueno, esta puede garpar, y de repente tiene... Bueno, también cada red funciona distinto, ¿no? Ayer, por ejemplo, creo que tuvimos un buen tweet con el de Siempre Mono. Ese fue todo de Mati. Pegó muy bien. fue arte. Pegó bien, pero porque... Lo de ayer fue arte. ¿Quién se le ocurrió? No... Ese es Mati. Mati es el más picante de los tres. Para mí es el más ocurrente de los tres, sin dudas. Es como el que cambió un poco la forma de comunicar. Yo quizás soy un poco más... entre los tres intentamos incentivarnos y al mismo tiempo frenarnos un poco, porque tampoco podemos irnos. Y en ese sentido, y ahí lo dejo a Lolito, ¿superó todo lo imaginado? Porque estuve repasando las métricas de lo que fue la despedida de Román, y más allá de lo que implica para mí la figura del mejor jugador de toda la historia del fútbol argentino como Riquelme, muy superior... siempre lo pongo por delante de Bochini, aunque están parejos, pero como soy de Racing me sirve y me agarro de eso también con Román. Pero en cada foto de acercamientos entre Román y Messi, pero explotaba todo, Manu, y lo habrán percibido de la misma manera. Sí, 100%. Fue increíble lo que se generó. A mí me tocó estar, por suerte, ahí en el campo de juego. Lo tuve a Messi a centímetros, cosa que nunca lo había pensado posible. Messi subió una foto mía, esa foto que están viendo ahí, esa la usó él en sus redes, y para mí fue tocar el cielo con las manos, o sea, eso es impresionante. Pero sí, bueno, volviendo a lo que me preguntabas, fue impresionante cómo cada cosa que hacíamos tenía cientos de miles de me gusta en Instagram, miles de me gusta en Twitter,
mucha repercusión, bueno, al ser también generadores de contenido, porque una de las cosas que pasó fue que la gran mayoría de las fotos que se subieron a todos lados son sacadas por nosotros. A mí me tocó hacer, bueno, alguna colaboración con alguna cuenta grande, que en otro momento quizás lo hacía con una, no sé, con otro fotógrafo, otra fotógrafa, y me tocó hacerlo a mí. Entonces, fue muy, muy groso. Sinceramente, fue uno de los días más lindos para trabajar en Boca, sin dudas. Te quería consultar el tema de, estabas hablando hoy, el tema de que tenías que, ¿dónde está el límite? Porque viste que cada vez siento que en las redes se está corriendo más este límite de hasta dónde puedo picantear, hasta dónde puedo jugar un poco más. Todos sabemos que por ahí Twitter es una red social que te permite un poco más que Instagram. Pero ¿cuál es el límite? ¿Quién lo pone? ¿Lo ponen ustedes? ¿Hay una revisión previa de algún dirigente o de alguien que está arriba de ustedes que le dice, che, esto no, esto sí? No, a ver, tenemos revisión previa cuando es algo que tiene que ver con un sponsor, que tiene que ver con algún óbito. Cuando fallece alguien, sí, lo hacemos revisar, ahí sí. Pero en el día a día, no vamos a pedir validación para poner Chinguenweigan, porque si yo tengo que explicarle a un dirigente o a alguien qué es eso, tardo media hora explicándole quién es Germán Beder, qué lo dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo, y se pierde el momento. Sí, intentamos responder cuando nos mojan un poco la oreja. El otro día River subió una foto, claro. Cuando eligen la Bombonera como el mejor estadio del mundo, River sube una foto con un mensaje subliminal y nosotros, sin responderlos a ellos, sin nada, contrarrestamos. Con algo que se puede llegar a entender que va para ellos. No fue para ellos, pero bueno, la gente lo toma para ese lado y bienvenido. Ustedes se miden un poco el tema de métricas, lo viven como un clásico eso de, bueno, somos Boca, tenemos que ganar hasta incluso en eso de las redes, de ser por ahí el que más seguidores o más interacciones, o el que más todo se quema la cabeza para lograr eso día a día. ¿Es un clásico que viven ustedes día a día? Hubo un momento a fines del año pasado que corríamos un poco atrás de las métricas, pero bueno, ahora ya lo dejamos de hacer porque entendemos que no pasa por ahí tampoco todo y desconocemos si... O sea, lo que hace Boca es orgánico 100%, no hay plata metida en nada. Nosotros no manejamos presupuesto para incentivar alguna publicación, para nada. Quizás algún sponsor lo hace porque pueden, porque hoy en día el marketing funciona así. Pero todo lo que es Boca Oficial es orgánico y no tiene nada de contenido pago. Como no sabemos si los demás clubes también hacen lo mismo, me parece que es un poco que no tiene mucho sentido porque, o sea, hoy en día en lo que es números crudos nos podemos medir solamente con River y no sabría decirte si ellos hacen lo mismo que nosotros, trabajan de la misma forma. Manu, ¿y cómo es su relación ahí también con los jugadores? Porque bueno, hay veces que graban, por ejemplo, recién subieron uno del Changuito Ceballos entrenando, hay veces que ponen, ¿viste?, los compilados de los entrenamientos y algunos jugadores tiran a caras, tiran rostro, hacen gesto. ¿Cómo es su relación con jugadores? ¿Y cuál es el jugador que más onda le pone o que lo jode, che, sáqueme fotos? ¿Cómo es esa intimidad ahí con el plantel? Es que bueno, ahí entra un poco lo que te decía antes de que el trabajo ese lo hace gente particular. O sea, no es que voy yo a los entrenamientos a grabarlo. Bien. Eso lo hace, bueno, nuestros compañeros que trabajan día a día tanto en predio como bueno, en los viajes o en los partidos de Copa o lo que sea. Hay una persona que viaja, que saca fotos y una persona que hace video. En lo que es Conmebol, como no permite video, por lo que les contaba antes, porque tienen los derechos, viaja solamente un fotógrafo. Y el contenido nos lo pasan ellos directamente, o sea que la relación es más con ellos que con nosotros. Claro. Y creo que está bueno en ese sentido porque nos permite a nosotros, cuando realmente tenemos que trabajar con los jugadores, hacerlo sin el vicio de las relaciones, ¿sí? No tener que estar molestándolos o no tener que estar... Porque uno siente, y seguramente les pasará también a ustedes, que está molestando. Como que, no sé, los jugadores no quieren grabar un saludo o no quieren... Capaz que sí, ¿eh? Y es una percepción nuestra, pero intentamos no estarles encima lo justo y necesario. Manu, sí, y sí. Ahí que todo vos decías, bueno, que lo tenían guardado. ¿Ustedes se guardan cosas, o sea, imágenes, frases, canciones? ¿Tienen una carpetita, digamos, que utilizan eso en algún momento en especial? Sí, sí, sí. A ver, por ejemplo, les cuento una chiquita. Cuando se viraliza el meme de...
el chiringuito en España del señor haciendo... ¿Saben cuál les digo? Sí, sí, sí. El de Alessandro, señor presidente. El de Alessandro. Sí. Eso lo queríamos tirar hace un montón. Pero no encontramos el momento de tener una buena foto de Medina, Varela y X Fernández juntos. Y no se daba el momento porque Boca perdía, porque algunos jugaban mal o por lo que sea. Y bueno, eso lo tuvimos creo que 5 meses ahí en carpeta. hasta el punto de decir, che, ya fue, porque el meme como que ya estaba, ya pasó. Sí, ya había pasado. Y bueno, lo hicimos y garpó bastante bien y estuvo bueno. Nos ha pasado, bueno, con otras cosas, con algunos jugadores que no han llegado a venir, que teníamos listos videos, fotos o lo que sea. No solamente nosotros, ¿no? Porque atrás hay un equipo de diseño, un equipo de marketing que también trabaja y que está ahí al pie del cañón. Y bueno, nosotros ejecutamos, pero también estamos ahí en el día a día viendo lo que va pasando y también tirando ideas y sugiriendo cosas y eso. Pero sí, son muchas las veces que tenemos algo preparado y pasa. Hay que cajonearlo porque no da el momento. A ver, es inevitable medirse con River, ¿no? Eso siempre lo hacemos por una cuestión de caudal de información y de números. A mí me gustó mucho lo que hizo siempre Mauro, o sea, lo he dicho, lo que hacía Mauro con el básquet, lo que hizo Germán Beyer también en su momento con el básquet argentino. Pero cada club es especial y creo que si te pones a copiar lo que hacen otros, te puede ir muy mal también, porque, no sé, hace poquito cuando perdimos con Arsenal y justo se había dado el tema de Villa, lo que fue la sanción, su tema judicial y sí. Arsenal salió muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que pasó desapercibida solamente porque era Arsenal. Si Boca llega a hacer algo así, es noticia, no te digo en todo el mundo, pero sí, es algo que fue fuerte. Entonces, lo que quiero decir es que muchas veces tratamos de no mirar tanto para el costado porque no podemos copiar mucho lo que hacen los demás. ¿No hubo un llamado para la gente de Arsenal? O cuando hay una chicana que sobrepasa el límite, sabiendo que ustedes son colegas, más allá de no compartir club porque cada uno defiende su bandera. No, de nuestra parte no. Yo eso no lo sé, no me quiero meter con eso. A nosotros nunca nadie nos vino a decir qué subir y qué no de otros clubes. No me parece algo que haya que hacer. Bueno, alguien que se me viene ahora rápido a la cabeza, que yo mismo lo utilicé como fuente, de hecho hasta les agradecí, que son, por ejemplo, los de Sacachispas. Sí, tal cual. Ellos han trascendido con un equipo quizás de no tanta categoría. Tienen como esa... son un poco... que no se les puede decir nada, digamos, porque bueno, son inimputables. Inimputables. ¿No? Pero la verdad que... Sí, lo mismo que si vos, lo haces vos en Boca y sos tendencia mundial. Sí, tal cual. Manu, ¿en qué momento tomaste la decisión? Primero te quiero felicitar porque estás dando la cara como CM de Boca, más allá de que haces un gran trabajo y no tenés nada que ocultar porque es un laburo, la verdad, como cualquier otro. Sin nombrar a nadie, insisto, para no ser vigilante, pero no es habitual, ¿eh? En general, los CMs del fútbol argentino... porque saben que hay poca capacidad de tolerancia, los entiendo, ¿eh? No estoy juzgándolo, sino que estoy ponderando lo tuyo de salir y decir, mira, soy el CM de Boca, tenemos un equipo, estos son nuestros valores, nuestras maneras, pero lo tomaste como una decisión personal esto de decir, bueno, acá estoy, en cualquier caso si hay un tuit o una publicación en Instagram que no gusta, me lo dicen a mí o al equipo y listo. No, a ver... Si fuera por mí, yo lo gritaría, me lo tatuaría, porque estoy orgullosísimo de lo que hago. O sea, me parece que es un logro muy lindo en mi carrera y me abrió un montón de puertas que creo que todavía no las terminé de explotar porque seguramente en el futuro sean más si seguimos haciendo el buen trabajo que hacemos. Nos pasó que, bueno, que en un momento cuando hubo un cambio muy grande en lo que fue un quiebre grande en lo que fue la forma de comunicar de Boca, la gente empezó a decir, che, ¿quién es el CM nuevo? ¿Por qué? ¿Por qué de repente ponen memes? ¿Por qué de repente ponen...? Y bueno, un amigo nuestro, Gaby, amigo mío y de Mati, dijo, bueno, son @ManuelCalabró, @Matías. Y ese día fue, pero explotó, empezaron a seguir, creo que
5.000 personas a él y 2.000 personas a mí, una locura. Una banda. La cuenta, no me acuerdo si fue Davo Zeneise o Sangre Zeneise o cuál de las cuentas partidarias de Boca que lo compartió. Y bueno, se nos armó ahí un lindo quilombito. Y digo lindo porque siempre fue con buena onda, ¿eh? Nunca jamás nos dijeron nada más que, che, pongan esto, pongan lo otro. Nos piden un montón de cosas que son irrisorias. Nos piden que digamos cosas que no podemos decir. Nos piden que como que nos excedamos todo el tiempo en el registro que usamos. El formato Migliore lo pidieron, pero meses que no podíamos, la verdad que no podíamos. Terminamos haciendo algo muy leve al lado de lo que nos pedían. Pero para mí es un orgullo gigantesco. Boca para mí es todo lo que está bien. Manu, sí. Perdón que le quiero responder al Vasco y también nos defendemos a nosotros. ¿Quién se podría enojar con él si de Boca es el 87% de la población mundial, Vasquito? Ya está. Ah, el 87%. Ah, Eric. Oiga, pensé que igual, escuchá. Yendo un poco con la... Yendo un poco con la temática que dice Vasco. Ahora, desde que empezaste a laburar en Boca, los triunfos de Boca se disfrutan el doble, ¿no? Porque calculo que cuando pierde Boca... Liga hasta el CM también, o sea, es más difícil hacer redes y crear contenido cuando Boca pierde que cuando Boca gana. Todavía, ¿sabés cuál era mi miedo? Que Boca, no sé, por ejemplo, cuando lleguemos, pierda el campeonato y nos tilden de mufa o algo de eso. Pero fue todo lo contrario, porque llegamos, claro. Salimos campeón, partió ese contra Independiente, con el torneo de Langoni, que fue una cosa increíble, y ahora hasta nos tilden de amuleto, como que dicen, bueno, con la CM nuevo vamos a ganar las 4-3. O cosas así. Porque nosotros vemos los redes, vemos los posteos y, pero hay una historia atrás, un trabajo atrás, y está muy bueno que, bueno, lo sepamos nosotros y toda la gente que nos ve acá por Fox Sports, así que, bueno, gracias por tu tiempo, también por dejarte conocer, así como decía el Vasco, no cualquiera lo hace, haces un laburo enorme, y bueno, Eric creo que está ahí esperando, diciendo, ojalá me toque ser como Manu algún día, está a la espera, así que, bueno, gracias a Manu por todo y... Olvidar. Lo quiero invitar a un asado. Nada, bueno, gracias a ustedes por el espacio. Como les decía antes, para mí es un honor. Es el honor de mi vida ser el CM de Boca. Estoy orgulloso 100% y espero mucho tiempo más. Así que no tengo por qué esconderme, no tengo nada que esconder. No me molesta que se sepa quién soy. Pero sí, la verdad que está bueno este espacio también para contar un poco y para transmitir un poco al hincha todo lo que implica ser el CM de Boca.